Dragon Ball Super, manga número 2, Goku es derrotado por Bills, el dios de la destrucción se aproxima a la Tierra. Hey, ¿qué tal comunidad? Aquí su tío Vegeta trayéndoles un nuevo video. En el capítulo anterior vimos cómo había sido el día a día de Goku luego de haber derrotado a Kid Buu, además de ver la integración de nuevos personajes como los dioses de la destrucción y los ángeles, y pudimos ver qué tan poderosos son los dioses de la destrucción. Si es que aún no has visto el primer capítulo, te estaré dejando un link directo para que vayas a verlo. Sin más que decir, comencemos con el resumen y el análisis de este capítulo. Este capítulo da inicio mostrándonos al pez oráculo, el cual confirma la premonición del sueño de Bills, donde le dice que se encontrará cara a cara con el dios Super Saiyajin. Bills se emociona por su pelea con el dios Super Saiyajin, pues será un oponente por excelencia. Whis le dice que si el pez oráculo lo dice, entonces debe de ser verdad, pero le recuerda a Bills que tiene que tener en cuenta de que el planeta Vegeta, el cual era habitado por los Saiyajins, tiene bastantes años de que fue destruido por Freezer. Bills finalmente lo recuerda y le dice que fue él el que se lo había ordenado, por lo que se confirma que fue por la orden del dios de la destrucción que Freezer destruyó abruptamente el planeta Vegeta, cosa que fue bastante conveniente para Freezer, ya que también tenía el temor de que algún día apareciera el Super Saiyajin. Sin embargo, Whis le comenta que aún existen unos cuantos Saiyajins provenientes de la Tierra, a lo que Bills le dice que si acaso ese es el planeta que solía ser habitado por esos desagradables dinosaurios que tuvo que destruir, aunque creo que no hizo tan buen trabajo la verdad. Whis, viendo su cetro, comenta que hay otro Saiyajin que está en otro lugar bastante cerca llamado Son Goku, y es de hecho este Saiyajin el que eliminó a Freezer. Bills está completamente sorprendido, pues antes de haberse dormido por muchos años, Freezer era el emperador del universo y en ese momento no había nadie que pudiera contra él. Whis le comenta de que Goku está actualmente en el planeta del Kaiosama del norte. Bills está bastante emocionado por pelear con este Saiyajin que logró derrotar a Freezer, ya que puede que este sea el Saiyajin de su sueño premonitorio. Mientras tanto, en el planeta de Kaiosama, Goku está entrenando junto con Bubbles y agradecido porque Mr. Satan le entregará esa cantidad de dinero, pues ahora puede entrenar sin preocupación alguna. Pero en eso, Goku se percata de la preocupación de Kaiosama, el cual está completamente alterado. De hecho, está tan preocupado que prácticamente dice que está a punto de hacerse pipí del miedo. Es en ese momento donde dice que Bills se está acercando. Goku, confundido, le pregunta quién es ese sujeto. Kaiosama responde que se trata del dios de la destrucción, el más poderoso dios de la destrucción en el universo. Mientras Kaiosama entra cada vez en más pánico, Goku no hace nada más que emocionarse y quiere pelear contra él. Esto no hace más que enojar a Kaiosama y le dice que si llega a hacer enojar a Bills, estarían en un enorme problema. Al terminar esas palabras, Bills y Whis hacen aparición. Goku estaba bastante emocionado y le dice que si acaso él pelearía contra él. Kaiosama, comprensiblemente preso del pánico, le pide a Bills que disculpe a Goku, ya que es un tonto y no sabe lo que dice. Pero Kaiosama queda sorprendido al escuchar que Whis le dice que Bills ha venido porque tiene asuntos pendientes con el Saiyajin. Goku, sin perder ni un solo minuto, se transforma en Super Saiyajin y está listo para pelear contra Bills, por lo que inmediatamente Goku se lanza a la batalla. Tras una serie de movimientos, Goku no logra conectarle ningún golpe, pues el dios de la destrucción se mueve demasiado rápido. Incluso mientras Goku lo ataca, Bills mantiene una conversación con Whis, quien le dice que él estaba seguro de que los Saiyajin solo poseían el cabello negro, pero Whis le comenta que lo que está viendo es un Super Saiyajin, una técnica que los Saiyajins han estado usando recientemente, a lo que Goku se transforma en Super Saiyajin fase 2. Bills le dice que ahora entiende cómo fue que se las arregló para acabar con Freezer, pero ese poder no lo sorprende, a lo que Goku le dice que no lo subestime y se transforma en su fase más poderosa y se convierte en Super Saiyajin fase 3. Esta transformación hizo que Bills y Whis se impresionaron un poco, pero el que estaba más emocionado era Bills. Mientras tanto, los Kaioshin se han percatado de la pelea que está ocurriendo en el planeta del Kaio del Norte y están bastante preocupados por lo que está por ocurrir. Goku continúa su batalla y libera todo su poder, ya que fue capaz de dar un golpe tan fuerte que comenzó a destruir el planeta de Kaiosama, pero esto para Bills no era más que un simple juego. Goku, un tanto ya molesto por la situación, le dice a Bills que también lo ataque y no solo que lo esquive, pues si continuaba así, nunca tendrá una idea de su verdadero poder. Y en menos de un parpadeo, Bills aparece ante los ojos de Goku y con un simple golpe con un dedo manda a volar a Goku. Bills le dice que se dé prisa y se transforme en el Super Saiyajin Dios, pero Goku queda confundido y no sabe de lo que está hablando Bills. Bills se queda sorprendido por la respuesta de Goku y le dice que si acaso no puede transformarse en algo más. Goku le dice que ese es todo su poder y no tiene ninguna transformación más allá del Super Saiyajin fase 3. Bills le dice que está decepcionado, pues le estaba poniendo sus esperanzas en Goku, a lo que Bills decide que esta pelea ya ha terminado y con un movimiento sobrehumano acaba con Goku de un solo golpe.
golpe. Goku está acabado y Bills le dice a Whis que si este no es el Saiyajin que estaban buscando, entonces es hora de ir a la Tierra para ver a los otros Saiyajins. Mientras tanto, a lo lejos en otro universo, otro dios de la destrucción y otro ángel se han percatado de la presencia de Bills. El dios se da cuenta de que Bills finalmente ha despertado, pero al estar en medio de un combate no se percataría de su presencia, por lo que continúa su viaje por el universo. El ángel comenta que en estos momentos tanto Bills como Whis se dirigen a otro lugar, por lo que pueden continuar su viaje sin que ellos se percaten de su presencia. Mientras tanto, Bills y Whis ya han llegado a la Tierra a punto de encontrarse con los otros Saiyajins y el capítulo llega hasta aquí. Sin duda alguna, este capítulo ha sido bastante disfrutable y se puede ver una enorme diferencia a lo visto que vimos en el anime de Dragon Ball Super. Recordemos que estos son los primeros mangas donde debutó Toyotaro como el nuevo mangaka y nos mostró su forma de dibujar las fases del Super Saiyajin, y para serles completamente honesto, la pelea en el manga es más disfrutable a lo que vimos en el anime, ya que recordemos que los primeros 5 capítulos fueron un completo caos por los cuales fueron responsables de que el anime de Dragon Ball Super llegara a recibir tanto odio en su comienzo, pero en cambio en el manga se nota como Toyotaro es bastante detallista cuando se trata de peleas, incluso la ropa que usó Goku antes de la pelea es distinta. En el manga vemos como Goku está utilizando su clásico traje naranja en todo momento y en el anime lo pusieron con una ropa deportiva al comienzo. Incluso hubo un cambio con la explosión en el planeta de Kaiosama, en el manga fue por un golpe de Goku, pero en el anime vemos cómo lo hace con un Kamehameha. Incluso también hubo un cambio entre lo que pidió Goku de que lo atacara para tener una idea de su poder, en el anime no fue así, pues luego de los ataques fallidos de Goku, Bills se le acerca para decirle que le demostrará el poder de un dios de la destrucción y lo derriba luego de su primer ataque. A diferencia del manga, que aquí, luego de saber que Goku no tiene ideas acerca del dios Super Saiyajin, se le acerca con una enorme velocidad y lo noquea de un golpe en la nuca. Como recordarás, te comenté de que habría muchos cambios que hubieron en el manga y en el anime, y es que a diferencia del manga, que es mensual, en el anime era una transmisión semanal, por lo que hubieron muchos momentos que el anime se tuvo que inventar. De hecho, en el lapso de estos 2 capítulos del manga, el anime ya llevaba 5 capítulos emitidos, y muchos de lo que se nos mostró en esos primeros 5 capítulos no aparecen en el manga escrito por Akira Toriyama, por lo que la Toei Animation tuvo que hacer bastante relleno hasta la primera batalla de Goku contra Bills, y es por eso que llegan a hacer cosas que no estaban en el manga, y la Toei Animation lo tuvo que interpretar como vayan viendo los borradores y el guión que Akira Toriyama les mandaba, así que viéndolo por ese lado es un tanto comprensible de que en el anime tuvieran que poner bastante relleno al inicio si es que querían ir un poco a la par con el manga. En fin, ¿tú qué opinas? ¿Qué te ha parecido el segundo capítulo del manga de Dragon Ball Super? Déjanos tus opiniones y teorías en la caja de los comentarios.